va, que empieza. Cariño, ¿has visto cómo te ha mirado el pavo de la puerta? De Laura, no, por favor. Pero, a ver, cariño, que es normal, ¿eh? Yo lo entiendo, con ese escote es muy normal. Venga, venga, vamos, que llegamos tarde. Chiqui, las entradas. ¿Qué? Las entradas, que igual son numeradas. Ay, perdona, que las he metido en el bolso. Joder, pues que no nos pase nada, que siempre llevas el bolso lleno de mierda. Perdonad, ¿eh? La 3, 8 y 6. Aquí mismo, vale, siéntate. Dame mis gafas. Uy, cariño, yo no las he traído, ¿eh? Pensaba que las habías cogido tú. ¿Pero cómo pensabas que las había cogido yo? Lo siento. Ya te digo que a veces es mejor que no pienses, ay, ¿eh? Bueno, ahora bueno. Como yo la película. Fila. Que si hubiéramos salido con tiempo no pasaba nada. Ahora no, por favor. Pero, Maitía, es que necesitas 2 horas para salir de casa. Perdonad, ¿eh? A ver, ¿dónde es? ¿Aquí? Ah, mira, aquí mismo, cariño. Además, tú ya no tienes que ligar, ¿eh? Orduan ikusi dut bi gazte eta beak gizona esaten. ¿Has visto cómo te ha mirado ese hombre? Claro, es que con ese escote... Gero kontura gaba, bueno, kanpaina bat edo zerbait izango, baina bai, atentzio mandigo. Esa palabra que es clave, no se ha normalizado ese trato violento, machista. Bai, gero geraltzen zera pentsatu duz, a ber, etzen nukeen zeo zer egin behar horren aurrean. Geratzen zara la pixkat, joder, ba, igual zehozer esan behar gai nion, edo... Terminas normalizando una violencia sutil, digámoslo así, pero que no deja de ser violencia. Porque, bueno, yo he estado un poco en ese lado también y al final a veces si no tienes ayuda igual no sales.